Esta es una producción de Grupo Fórmula. Enero de 2001. El entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, que era el Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, dijo que era una medida inconstitucional e ilegal el horario de verano. Y el 24 y 25 de febrero de 2001, a través de una consulta telefónica aplicada a casi 322 mil personas, obtuvo que el 75% de la gente estaba en contra del horario de verano y el 25% a favor. Entonces, el jefe de gobierno, López Obrador, expidió un decreto en el que pretendía reglamentar los usos horarios en la capital del país. O sea, iba a decir, en la Ciudad de México ya no va a haber horario de verano. El problema es que el presidente Fox había publicado un decreto donde todo el país entraba en horario de verano, entonces iba a estar muy simpático. Si ibas en la Ciudad de México por la zona de el periférico para entrar a Naucalpan, salías de la Ciudad de México y eran las 9, pasabas si eran las 8 o eran las 10, no sé, pero cambiaba el horario. Era como surrealista todo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? El tema llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que decidió dejar sin efecto ambos decretos y le dejó la decisión al Congreso, en donde el Congreso votó por la aplicación del horario de verano también en la Ciudad de México como en todo el país. Cuando en 2006 también fue candidato a la presidencia de la República, el presidente, entonces candidato del PRD a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, dijo que si ganaba iba a someter a consulta la permanencia del horario de verano. Y ahora otra vez dice que está en contra. Ah, pero ahora ya no quiere hacer consulta del horario de verano. ¿Qué pasó? No que la democracia, no que todos tenemos que opinar si vuela la mosca, si el horario de verano, si las tlayudas en el aeropuerto, todo debe ser a elección. El presidente lo ha dicho, no yo. Hay que votar por todos, por ministros de la Suprema Corte, hay que votar por gente del INE, consejeros del INE. Hay que votar por todos, los jueces, los ministerios públicos. Esa es la democracia. Y no lo estoy haciendo en son de burla. En muchos países, los jueces, los fiscales son electos por la población. A ver, Félix, tú estás en contra de la eliminación del horario de verano, ¿no? Sí, la verdad, a mí me gusta mucho el horario de verano. Me gusta tener luz más tarde, me permite hacer más cosas con mayor seguridad. Pero bueno, pues y hay mucha gente a la que no le gusta. A ver, una pregunta rápidamente. Yo, al igual que el presidente López Obrador en el año 2001, voy a hacer mi encuesta aquí. Guillermo Hernández, ¿a favor o en contra del horario de verano? A favor. Eduardo Sodi. A mí no me gusta realmente. ¿A favor o en contra? En contra. En contra. Productora, que estás allá en el estudio C, ¿a favor o en contra? Ya perdiste, Eduardo, porque 3 a favor, 4 a favor, pues yo estoy en favor y tú en contra. Se aplicó la democracia. No, pero a mí no me gusta el horario de verano, o sea. Por eso ya nosotros eso... 4 sí nos gusta, perdiste. Ah, ya. Ok, sí, bueno. Estás fuera, silencio. La voy a ganar en el Congreso. A ver, este es un movimiento que viene desde hace mucho tiempo y en Estados Unidos también están pensando eliminarlo, Félix. Pues más bien en Estados Unidos lo que van a eliminar es el horario de invierno y se van a quedar en el de verano. Es decir, van a adelantar una hora en 2023 y ya no va a volver a regresar el horario. Y nosotros en México, lo que se está planeando en el Congreso y que se supone que se votaba hoy o se iba a discutir hoy, es quedarnos permanentemente en el horario de invierno. Es decir, nosotros para atrás, Estados Unidos para adelante. Ese es más o menos... O sea, siempre va a tener una hora de diferencia con Estados Unidos aunque estemos en el mismo uso. Así es. Qué estupidez, ¿eh? Es una tontería, pero bueno, ahora, el horario de verano se comenzó a aplicar en México en 1996, fue con Cedillo, y en Baja California desde 76 por lapsos, pues porque Baja California y California tienen lazos económicos muy fuertes y realmente preferían estar con el horario de California, Estados Unidos, que con el horario igual que Sonora está siempre en el horario de Arizona. Así es, tal cual. Así es. Ahora, como todo en la vida, pues hay ventajas y desventajas. Cuando se aplicó por primera vez en México, se argumentó que el horario de verano iba a reducir el consumo de energía eléctrica en un 2%. Este año se calcula el ahorro en 0.5% o menos.
El Departamento de Energía de Estados Unidos. Cuando hablas del punto 5, es un diablal de watts, ¿eh? Sí, es un diablal de watts. Pero ya no es el 2% con el que inició esto del cambio de verano. O sea, ya perdió 1.5% de ahorro. A ver, ese fue el pretexto. La neta es que sabes por qué se hizo, ¿verdad? Por la bolsa de valores. Los mercados financieros de México estuvieran al mismo horario que los mercados financieros de Estados Unidos. Así es. Ahora, el Departamento de Energía de Estados Unidos hizo un estudio de cuánta energía realmente se ahorra con el horario de verano. 0.03%. O sea, prácticamente nada. Y a mí me gusta por los días largos. Yo sé también, que Eduardo sí es nocturno, entonces a él le gusta que a las 6 de la tarde ya sea de noche y ¿no? Ya sabes. La soltería tiene sus beneficios. Claro, pero, y sus rituales. Pero los que ya estamos más domados, que no tenemos que salir en la noche, pues que la noche, que el sol se ponga después de las 8 es padrísimo para mí. Sí, para mí también. Pero también tiene, a ver, aquí los diputados argumentan, mira, empezó Fernández Noroña por el PT, ahora ya se le sumó. A ver, ellos argumentan lo que el patroncito les diga que digan. Pero es que hay unos argumentos. Acláralo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero hay unos argumentos, la diputada Irma Juan Carlos, que es la que está llevando esto por parte de Morena, dice que la oposición al horario de verano tiene una justificación muy clara que se sustenta en tres principales argumentos. Uno, la obligación de respetar el principio espiritual de armonía con la naturaleza de nuestros pueblos indígenas. No tiene nada que ver, pero bueno. Perdóname, ¿sabes qué? Aquí está la primera estupidez. Los pueblos indígenas representan el 10% máximo de la población. O sea, lo que esta diputadilla está diciendo es que el 90% restante nos vamos a tener que fregar o beneficiar por lo que diga un 10%. Eso no es democracia. Díselo a esta diputadeta. Bueno, la segunda razón, la falta de una consulta previa libre e informada. Ellos lo están haciendo con falta de consulta libre e informada, ¿no? Pero el presidente dijo que ya no va a haber consulta. Bueno, por eso. Pero ellos están diciendo que no hubo consulta, pues ahora tampoco lo va a haber. Y evitar el caos social que se produce por la existencia de horarios distintos. Yo me pregunto, pues ¿dónde vive? ¿Cuál caos social por culpa de los horarios? ¿Cuál? Déjala. Es una diputada. Dentro de un año y medio ya se fue y nos olvidamos de ella. A ver, Guillermo. Yo creo que hay dos cosas fundamentales. Número uno es que deberemos de mantener el mismo uso que en el bloque al que pertenecemos, que es América del Norte, para que tenga mucha congruencia todo esto. Y número dos, en el país hay cosas más importantes, pero mucho más importantes que el tema del horario. No, sí, mira, ahí está. Mira, es que la nuestros congresistas, diputados, senadores son frívolos a no poder. Esta de Morena y los del PAN llevando su casita de Lego, como si no tuvieran otra cosa que hacer. Da pena, claro. Me dan pena a nuestros legisladores. Ni que para dónde voltear. De Morena, del PT, de todos los partidos, la verdad, ni a cuál irle. Comentario final, Eduardo. Bueno, esto tiene que ser votado por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. El horario de verano empieza el 3 de abril. Y la sesión de los senadores siguientes el 5 de abril. Entonces, esto sucedería que entraríamos al horario de verano y luego, pues, se cancelaría, ¿no? Lo está proponiendo para 2023. Ah, bueno, ok. Hasta para los gadgets que hay que arreglarlos. Ve, y aquí estamos hablando de algo que realmente no es importante. Ve, nos llevas a la trampa, Félix. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.